Hola, bienvenidos a Airsoft Review Argentina. Hoy vamos a mostrarles diferentes formas para colocarse un Sniper Veil y un G-Mag. El Sniper Veil es una especie de bufanda fabricada en tela mesh de poliéster. Lo que tiene particular es que la tela tiene pequeños orificios por donde pasa la luz, o sea que podemos ver a través de la tela. Si se llega a notar ahí, se puede ver mi silueta, mi cara, las manos. Lo que tiene particular también es que es muy fresca para colocarse en la cabeza. ¿Y por qué uno quiere colocarse en la cabeza? Lo que pasa es que a la distancia, lo que uno primero percibe, lo que pasa es que a la distancia, cuando uno ve una persona, lo que primero percibe son las manos y la cara. Entonces, para un jugador que juegue de DMR o de francotirador, que quiera estar bien oculto, sería muy bueno que pueda taparse la cara para que no se distinga el color de su piel. Bien, ahora paso a mostrarles algunas formas distintas para que puedan usar su velo táctico. La primera que vamos a hacer es la que yo llamo capucha, que es para simular la vegetación, ¿sí? Lo que vamos a hacer es deformar la forma de la cabeza y que quede suelto para que se mueva con el viento y que simule ser un árbol, si están ocultos entre las plantas, ¿sí? Lo que vamos a hacer es ponerla sobre la cabeza. Voy a hacer despacio y girando para que puedan ver. Y vamos a pasar por atrás y girar por la cara. Vamos a dar un par de vueltas. Con el viento se me complica un poco. Pero ahí va. Lo ocultamos por abajo, el nudo. Y sacamos afuera lo que quedó missing. Bien, entonces lo que tenemos acá es un cuello, ¿sí? Donde podemos tapar nuestra cara. Y en el momento de estar oculto, podemos poner la tela sobre nuestra cabeza, lo que va a hacer que se deforme un poco nuestra forma de la cabeza, ¿sí? Y camuflarnos con la vegetación. Vamos a hacer una a la que yo apodé la visera. Esta la apodé la Watchmen y es para el cuello y para la cara. Prestar atención. Entonces, ahí tenemos protección para el cuello, ¿sí? Pero, como explicaba antes, que se pueden tapar la cara con esta tela, podemos subirla, podemos completar con un gorrito, mismo camuflado, todo multicam.
como el buchín. Y yo los veo perfectamente. No sé si estoy por ver mi cara, pero si estoy oculto entre ramas y vegetación, va a estar mejor, difícilmente me vean. ¿Cuántos dedos ves? Dos. Muy bien. Como dice Pituti, igual, como ninguna marcadora nos transforma en Rambo, ningún camuflado nos va a hacer el hombre invisible, pero todo ayuda. Esta es ideal para quienes les gusta camuflar su marcadora. Vamos a colocar como una bufanda común. Más que nada para sostener en el cuello, la pueden atar atrás como quieran. No tiene nada. La perrita, filmando un poquito. Está acá jugando. Lo que tiene que dejar este trazo largo puede molestar un poco, se lo pueden enroscar cuando lo quieren usar, pero si están ocultos, lo que tienen a mano, si me deja el viento, es el ocultamiento de la marcadora si la están asomando por algún arbusto, ¿sí? Entonces, imagínense, todo arbusto, marcadora camuflada, ¿sí? Es muy fácil de colocar. Medio incómodo para llevar, pero lo pueden tirar atrás, lo pueden enroscar más en el cuello para protegerse el cuello y fácilmente se lo sacan y colocan en la marcadora. Este es el gorrito especialmente para los pelados. Yo a futuro. La ponemos tipo bandana. Lo que voy a hacer acá es importante porque tiene camuflado un solo lado y para que no me quede lo marrón por fuera. Ay, con los dedos voy a intentar doblarla para que quede camuflada hacia afuera. ¿Sí? Y al cruzarla, bien agarrado, porque si no esto se sale. Ahora sí la puedo cruzar. Y tratamos atrás. Pueden ser dos nudos. Yo le hago uno para que sea más cómodo, pero quizá con dos sea lo mejor. ¿Eh? Ahí tenemos el gorrito. Bueno, acá tenemos el clásico Shimag, que todos lo conocen, como pañuelo árabe, que vienen en distintos colores, algunas tramas distintas dependiendo quizás de la cultura, de donde proviene. Que está muy popularizado en la última década por las fuerzas especiales occidentales, que lo usan mucho en el desierto. Ahora vamos a ver algunas formas distintas para colocarse el Shimag, porque generalmente los airsofters lo usamos en el cuello para protegernos de los BBs, pero hay otras formas y sobre todo para los fanáticos de Al Qaeda y los AK-47, que son los que más los utilizan en la cabeza. Bueno, vamos a empezar con el cuello, que es como lo usan todos. Generalmente, y como lo usaba yo antes, lo usaba bastante flojo. Le daba solamente una vuelta y la ataba abajo, ¿sí? Quedaba cómodo, flojito, medio incómodo los flecos, pero no es la forma correcta. La forma correcta para protegerse el cuello es dándole dos vueltas, ¿sí? Y vamos a hacerlo más finito. Más finito. Como hice antes, pero con dos vueltas. Ahora vamos a volver para atrás. Y lo atamos atrás. Ahora sí tengo el cuello protegido. Es como un cuello ortopédico, el Shimag es de tela de algodón, así que es muy flexible, no pierdo movilidad, pero tengo el cuello bien quieto, bien apretado a mi cuerpo, cosa que no entre nada, y tengo una capa bastante gruesa de tela, así que ahí quedó bien. Ahora vamos a hacer el estilo gangster, ¿sí? Vamos a pasarlo de adelante para atrás, todo el triángulo extendido, ¿sí? Sin enrollar. Hay que ajustarlo siempre lo suficiente para que no se salga, lo suficiente para no ahorcarse
y lo suficiente para poder atarlo bien. Eso depende de ustedes, es algo que le van a ir haciendo la presión correcta. ¿Ven? Yo en este caso lo tengo bien sujeto, pero me llevo justito para hacer el nudo. Estilo gángster o cowboy, como quieran llamarlo. Ahí estamos. Vamos al estilo clásico árabe, ¿sí? El triángulo principal colocamos sobre la cabeza más o menos a 3/4. El tramo más corto vamos a llevar hacia arriba, que va a ser para el nudo. Y el más largo lo pasamos por adelante y por arriba, ¿sí? Para hacer el nudo. Lo pueden hacer dos mejor. Vamos con otro corte que lo usan fuerzas especiales. Vamos a empezar como siempre, a 3/4 de la cabeza por atrás. Enganche en la frente. Pero ahora lo vamos a hacer para atrás, no hay para adelante como los estilos árabes. El más corto lo vamos a llevar hacia atrás. Y el más largo por encima del corto. Oh. Girando no puedo, ahí va. Va para atrás. Y lo vamos a enganchar con el bordecito de la cabeza. Ahí. Este es muy fácil de colocar, pero lo que tiene es que queda muy descubierto el cuello del lado derecho. Algunos lo que hacen es cubrirse primero el cuello con otro pañuelo y arriba el que protege la cabeza. Lo que tiene de cómodo es que, como no tiene nudos, con solo tirar acá, puede descubrir la cabeza. Comer, hablar, tomar agua, lo que sea. Y con el mismo movimiento, enrascarlo, volverlo a enganchar. Y ya está lista la cabeza cubierta. Vamos a uno parecido, pero también puedo cubrir el cuello con el mismo pañuelo. Con este vamos a hacerlo a la mitad del triángulo sobre la cabeza, para adelante. Vamos a agarrar un extremo, hacer un pie, girarlo y lo agarramos de un borde. Y con el que sobra, vamos a proteger el cuello. Entonces ahí con el mismo shimak estamos cubriendo la cabeza y protegiendo el cuello. Acomodamos. Vamos a otro estilo parecido al de recién, pero con un detalle estético muy árabe. Ahora van a ver. Vamos a empezar igual. Con la diferencia que ahora no lo vamos a meter en el pliegue, el tramo corto, sino que vamos a rascar el largo sobrante. Vamos a pasar por encima de la cabeza. Y los vamos a atar. Hacemos dos nudos. Acomodamos.
por último vamos a hacer uno que va a simular ser una balaclava. Está muy bueno, presten atención. Empezamos como los últimos dos, a mitad de triángulo. Sobre la cabeza hacia adelante. Empezamos con un extremo. Vamos para atrás. Pero vamos a hacer lo mismo con el otro. Lo vamos a cruzar hacia atrás. ¿Sí? Y hacemos lo mismo atrás. Tiene bueno esto, lo puedo usar como una balaclava, como la que conocen todos. Puedo sacar la cabeza, tengo capucha y me sirve de cuello. Puedo usar la capucha sola, con la cabeza descubierta, o puedo volver a taparme la cara. Bueno, espero que les haya gustado, nos vemos el próximo viernes con más Airsoft Review y jueguen limpio. Chao. Ay, ay, ay.